Hola, ¿qué tal gente? En este video vamos a dar a conocer toda la información del fútbol de Colombia. Así que sin más, comencemos. Millonarios y Junior, paridad absoluta en el historial de la Copa Betplay. 90 minutos finales de la Copa Betplay entre Millonarios y Junior, para definir al campeón del certamen. Más allá del cupo a la Libertadores que otorga la competición, es la satisfacción y premio a una temporada llena de emociones y de altibajos. Los dos mejores clubes del certamen se enfrentan en un duelo rodeado de matices. Un duelo con mucho picante, morbo y la rivalidad deportiva entre ambas escuadras que se han cruzado en múltiples ocasiones en instancias finales de la liga, donde ambos saben qué es dejar en el camino al otro. Sin embargo, el duelo de la Copa tiene un condimento distinto, porque en el certamen es la primera final de los dos. El historial en el torneo tiene un historial reducido, pero que data desde las primeras ediciones, cuando se creó en los años 50, hasta la reedición de la competición en este siglo. En total, son 8 partidos disputados entre los dos clubes, con 3 victorias para cada uno y 2 empates. El primer juego data de la edición de 1952 y 1953, en su anterior formato con un triunfo embajador de 7 a 2. El duelo más reciente de las dos escuadras en contra el partido de la ida de la gran final fue en los cuartos de final del 2017, cuando Junior ganó con un tanto de Harlan Barrera en los últimos minutos para llegar a la próxima fase. Bien, hasta aquí hemos llegado con este pequeño contenido de fútbol colombiano del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición.